Normal. Es que no creo que para el tema del resguardo, si no nos acercamos, va a ser complicado que... Porque podríamos... Es que estoy pensando que se podría a lo mejor... Con esta impresora de billetes haré una casa de la moneda. Claro, impresora de billetes, a lo mejor lo puede imprimir. Míralo. ¿Y esto qué es? Oye, vamos a ver. Hemos visto en la foto que ponía 6 y 6. Y aquí... A ver... Si ponemos 6... Y si ponemos martes aquí, a ver qué pasa. ¿Sirve o no sirve? Venga, hombre, que te das. A ver. Es un resguardo de una apuesta para... Vamos a ver. Martes, semana 6. Carrera 6. Vaya potra, macho. Vaya potra. Sí, señor. Se ve que voy a utilizar esto, pero... Bueno. No preguntéis, porque es que no... No me... ¿A dónde ha ido ese tío tan feliz? ¿Hola? ¡Ah! ¡Hola! El resguardo de la apuesta. Toma. Este no es igual que nuestro resguardo normal. Porque es de la anterior temporada. Bien, espera un momento. Aquí está. Son solo un montón de gatos. Sí. ¡Pero mira qué rápido corren! Ah. Lo siento, señor. Seguro que ganará la próxima vez. ¿No me has dado nada? Pues vaya. Aquí ponía 6 y 6 y yo estaba seguro de que era el 6 y el 6. También es cierto que lo de Olivia es una... Bueno, a lo mejor este resguardo no era el que nos interesaba. Vamos a probar otra vez. Yo creo que... Es que tiene sentido que sea el 6. Esto es hacer un billete. Pero un billete para apuestas. Si es para apuestas, entonces habrá que seguir... a ver, dejadme un momento, porque... Antes, cuando hemos leído lo del gato, que se murió... Me ha venido una idea... A ver... Esto... Esto es lo que yo quiero leer...
Amado Sunspoof, este felino acaparaba récords de velocidad y fue uno de los preferidos por las multitudes de Rubacaba durante muchos años, hasta que un día su carrera se vio interrumpida durante la segunda semana de la temporada, cuando la nave Olivia 1, en su primer viaje, se estrelló en mitad de la pista de carreras y explotó. Muchos de sus seguidores testificaron que antes de chocar el dirigible, Sunspoof iba en cabeza. Perdonad, voy a escucharlo otra vez porque no me he enterado. Este felino acaparaba récords de velocidad y fue uno de los preferidos por las multitudes de Rubacaba durante muchos años, hasta que un día su carrera se vio interrumpida durante la segunda semana de la temporada, cuando la nave Olivia 1, en su primer viaje, se estrelló en mitad de la pista de carreras y explotó. Muchos de sus seguidores testificaron que antes de chocar el dirigible, Sunspoof iba en cabeza. Vale, muy bien. Lo que vemos aquí en la foto, ahora creo que tiene algo de sentido. Lo que vemos aquí en la foto... Esto es la carrera. Carrera número 6. Y esto es justo en el momento en el cual se estaba estrellando el dirigible. O sea que es una foto justo en el momento en el que el dirigible se estaba estrellando. Entonces es... fue un día... Fue en la sexta carrera... A ver si lo... Si lo sabemos... Madre mía, pasa muy rápido. A ver si lo sabemos hacer. Vale, seleccionamos. Martes. Bueno, a lo mejor aquí. Sexta carrera. Martes. No. A lo mejor esto puede ser que sea la semana. Este el día. La carrera, día. 6 martes 2 o 2 martes 6. Vamos a ver. A ver si me deja sacar otro más. Es un resguardo de una apuesta para... Vamos a ver. Martes, semana 6, carrera 2. Carrera 2, claro. Entonces semana. Vale. Ya está. Ya está claro. Lo que tenemos que hacer. Ya está claro. Venga. Semana 2, martes 6. Es un resguardo de una apuesta para... Vamos a ver. Martes, semana 2, carrera 6. Esto tiene algo un poco más de sentido, ¿verdad? Porque según lo que acabamos de leer, fue en la segunda semana y la foto nos revela que era en la carrera 6, la sexta carrera. Vamos a ver. ¿Hola? ¡Ah, hola! El resguardo de la apuesta. Toma. Bien, espera un momento. Aquí está. Ajá. ¿Qué? ¿Eres un ganador? Gran ganador. Gracias, tío. El gusto es mío. ¿Qué has hecho? Que no me he enterado. Es el último trabajo de Lola. Una foto de Nick y Olivia besándose. Ah, amigo. Vale, pues ya está. Ya lo tenemos todo. Tenemos dos opciones, o se la enseñamos a Max o se la enseñamos a Nick. Creo que ese tío ha subido a por algo. ¿Tú no, Doug? ¿Doug? ¿Quién? ¿Ese tío? Yo creo que estaba loco. ¿Eran dos personas o era el mismo? ¡Eso es lo que le gusta al Menda! ¡Eso es lo que le gusta al Menda! Míralo, aquí está. Vamos a hablar con él... tranquilamente.
Mira lo que he encontrado en la cabina de fotos. Parece que el gatito malo y el gato malo trabajan cuello con cuello. ¿Qué quieres? Quiero contarte la triste historia de un joven injustamente encarcelado por decir lo que pensaba. ¡Ha llegado el momento de sacudir la colmena! Creo que nuestro negocio ya está montado. Casi. ¡Guau! ¿Era para la chica de la foto? No, eso fue solamente por ser tú. No tengo tiempo para llevarte hasta Lola, pero seguro que alguien lo hará. De todos modos, no tienes tiempo para salvarla. Pero no te sientas tan mal por ello, Manny. He oído que salvar a las mujeres no es tu fuerte. Qué asqueroso. Vale, bueno, vamos a ver. Ha pasado todo muy rápido, Ha pasado todo muy rápido. Hemos sacado a la abeja de su confinamiento. Y digo yo, por decir algo, que habrá que hablar con ella otra vez para decir, para preguntarle si nos presta sus herramientas. ¿No era por aquí? ¡Maldita sea! ¡No trabajaremos! ¡No, señor! ¡No trabajaremos! ¡Bogan es un capullo gordo y enorme! ¡Bogan es un capullazo! ¡Maldita sea! ¡No trabajaremos! ¡No, señor! ¡No trabajaremos! ¡Bogan es un capullo gordo y enorme! ¡Bogan es un capullazo! ¡Un capullazo! ¡Somos marcas! ¡Somos marcas! ¡No, más mentiras! ¡No, más mentiras! ¡No, más mentiras! ¡No, más mentiras! ¡Somos abejas o somos moscas! ¡Somos abejas o somos moscas! Estás mirando en el suelo, no, hijo mío. ¡No, más mentiras! ¡No, más mentiras! ¡No, más mentiras! ¡No, más mentiras! ¡Abejas marinas! ¡Abejas marinas! ¡Abejas libres! ¡Abejas libres! ¡Abejas marinas! ¡Abejas marinas! ¡Abejas libres! ¡Abejas libres! ¡Somos fuertes! ¡Luchamos! ¡Esta noche somos las abejas asesinas! ¡Somos fuertes! ¡Luchamos! ¡Esta noche somos las abejas asesinas! ¡Maldita sea! ¡No trabajaremos! ¡No, señor! ¡No trabajaremos! ¡Bogan es un capullo gordo y enorme! ¡Bogan es un capullazo! ¡Una puya! ¡Maldita sea! ¡No trabajaremos! ¡No, señor! ¡No trabajaremos! ¡Bogan es un capullo gordo y enorme! ¡Bogan es un capullazo! ¡Wow! No sé si es un error del juego o qué, pero no me deja. ¡No, más mentiras! ¡No, más mentiras! ¡No, más mentiras! Está mirando en el suelo. ¡Somos abejas o somos moscas! ¡Somos abejas o somos moscas! ¡No, más mentiras! ¡No, más mentiras! Me está mirando en el suelo, pero no me deja coger nada. ¡Abejas marinas! ¡Abejas marinas! ¡Abejas libres! ¡Abejas libres! ¡Abejas marinas! ¡Abejas marinas! ¡Abejas libres! ¡Abejas libres! ¡Somos fuertes! ¡Luchamos! Esas herramientas son bastante grandes. ¡Somos las abejas asesinas! ¡Somos fuertes! Le diré a Glotis que pase a recogerlas cuando salgamos de la ciudad. ¡Somos las abejas asesinas! ¡Maldita sea! ¡No trabajaremos! No creo que nadie vaya a utilizarlas durante algún tiempo. Esas herramientas son bastante grandes. Le diré a Glotis que pase a recogerlas cuando salgamos de la ciudad. ¡No, señor! ¡No trabajaremos! No creo que nadie vaya a utilizarlas durante algún tiempo. ¡Somos abejas o somos moscas! Bueno, pues... ¡No, más mentiras! ¡No, más mentiras! ¡Hemos conseguido las herramientas! ¡Somos abejas o somos moscas! Supuestamente hemos conseguido las herramientas. De todas formas, vamos a ver a Velasco. Bueno, ¿y las herramientas dónde están? Son demasiado grandes para llevarlas encima. Glotis las traerá cuando embarquemos. En cuanto a ese carnet del sindicato, Manny... Tengo uno, pero lo he dejado en mi otro abrigo. Pues tengo ganas de verlo. No te quedes ahí sentado recogiendo lapas. Vale. Pues nada. Nos queda solamente un paso. ¡Somos moscas! ¡Somos abejas o somos moscas!
Está preguntando y ellos repiten exactamente lo mismo. Vale. No sé, me he metido aquí en el ascensor sin saber dónde tenía que ir. Hay que ir al casino. Más que nada por si al ir al casino podemos hablar con Glotis. No, por aquí no. Por aquí. ¿Y aquí a dónde vamos? Bueno, iríamos si estuviera abierta. Si estuviera abierta, claro, iríamos, si estuviera abierta. Cerrado, no más apuestas. ¿Hola? Ah, pero sí. Ah, yo digo no. ¡Puedes hacerlo! Ah, claro. Ay, si lo hubiera sabido. ¿Volviendo pronto a casa? ¡Lo estoy viendo! ¡Lo tienes!